Hola, muy buenos días. Hoy estoy muy contenta de dar la bienvenida a este ¿Qué estás leyendo?, este espacio que compartimos con autores y con vosotros, nuestros seguidores, para hablar de libros nuevos, recién aparecidos y también de libros, por supuesto, que merecen la pena y también de las recomendaciones de nuestros autores. Y hoy tenemos con nosotros a Fernanda Melchor desde México, desde Puebla. Fernanda, supongo que la conocéis, pero yo recomiendo muchísimo Temporada de Huracanes, que fue una novela de 2017, bueno, un largo recorrido, incluso 2018, 19, apenas el año pasado fue finalista del Man Booker Prize, del Booker Prize, y en su traducción al inglés, y ahora vuelve con Paradise, que es, bueno, si aquella Temporada de Huracanes se centraba en la claustrofobia de un pueblo, en esta nos situamos en una urbanización, tenemos a dos adolescentes bastante agarrados a la botella y al deseo y a la lubricidad y la mente más embarrada que Fernanda sabe captar, y tenemos una señora rica, no vamos a decir mucho más, pero tenemos esa misma explosión de lenguaje y de lenguaje subyugante de la que es capaz Fernanda Melchor. Fernanda, todo oídos somos. Bienvenida y cuéntanos un poquito qué has querido contar con Paradise, qué nos vamos a encontrar en Paradise. Gracias, Berna. Paradise es, yo siempre concebí esta novela como algo que tuviera que ser muy corto y muy vertiginoso. De por sí mi estilo es así, mi estilo es intenso, hay un interés siempre por ser hiperrealista en el sentido del lenguaje, ¿no? Y del uso coloquial a veces de las palabras, de la construcción como muy interna de un mundo, ¿no? que se ve reforzado en las palabras, en el vocabulario de sus personajes. ¿Qué va a encontrar en el lector Paradise? Bueno, es una historia que creo que habla de cómo muy fácilmente el deseo se puede tornar en violencia y en obsesión. Es justamente para mí un intento de explorar qué es lo que sucede en la mente de dos muchachos, bueno, como tú bien los has descrito, bastante asquerosos, pero bueno, que tienen su propia historia, ¿no? Y que por supuesto, en un intento desesperado por huir de una realidad que les parece insoportable, uno siendo pues bastante rico, ¿no? Con todos los privilegios posibles, y el otro en una situación mucho más marginada, pero sin embargo ambos compartiendo este deseo de huir por completo y de refugiarse en el alcohol y por supuesto en una vida de fantasías. Uno de ellos está obsesionado con una vecina del fraccionamiento, una mujer ama de casa muy guapa, ¿no? Que bueno, es amable con él, y este joven va desbordando completamente las fantasías alimentadas por la pornografía y cuenta con la ayuda de Polo, del otro muchacho que trabaja como jardinero al fraccionamiento. Yo no diría que es un misterio criminal, pero sí diría que es una novela que trata de explorar las causas profundas de por qué en nuestras sociedades sigue habiendo una terrible violencia contra las mujeres. La verdad es que si no estuviera escrita por una mujer, cosa que a veces nos sacude, porque es cierto que te has metido tanto en esa mente embarrada de un obseso, sexual, nos provocaría escalofríos si no estuviera escrita por una mujer, ¿no? Muchas veces dices, Dios mío, ¿cómo has logrado meterte hasta ese punto en esa mente tan, tan lúbrica en el sentido más agresivo, ¿no? Bueno, le he pedido a Fernanda que elija algunas lecturas, como siempre, y la verdad que hay una variedad, una paleta cromática amplia en tiempos, en décadas incluso. Y querías comenzar por Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Cuéntanos sí. qué has encontrado en este libro. Bueno, es un libro que en realidad he decidido seleccionar realmente libros en los que estoy leyendo realmente actualmente. Y este lo releí porque, bueno, no solo está en el epígrafe de Paradise, sino me acaban de encargar un prólogo para una editorial americana, porque se va a traducir al inglés este libro, una nueva edición. Entonces, me encanta, es una novela corta también, técnicamente es impecable,
Y es hermosa porque trata, es como el lado luminoso de Paradise, ¿no? Bueno, más bien Paradise es el lado oscuro de las batallas en el desierto, porque trata de un muchachito que se enamora de la madre de su mejor amigo, pero se enamora totalmente sin esperanza alguna, porque él es un niño y la mujer es guapísima, y entonces él está, y su mundo se trastoca por este enamoramiento primero, ¿no? Que lo hiere como una puñalada, ¿no? Sorpresivamente. Y es un libro hermoso que habla también acerca de un momento muy particular en la vida de la Ciudad de México y del país México, ¿no? Es este momento en los años 40, cuando el país se abre al extranjero, cuando empieza a cambiar su cara de ser un país eminentemente rural a convertirse en un país moderno, en un país de habitantes urbanos. Entonces, creo que es una obra de arte impecable, luminosa, breve, concisa. Es lo mejor que tiene la novela corta en México, yo diría. Muy bien, efectivamente usas una cita de Pacheco en el inicio de este libro y otra de David Lynch. Digo, como puerta de entrada son Sí. interesantes. Nos quieres hablar también de las lealtades de Delfín de Vigan. Aquí ya estamos en el mundo contemporáneo, ¿no? Es un libro, bueno, Delfín de Vigan me encanta el juego este que se tiene ya entre la autoficción, la ficción y jugar con estos, basada en hechos reales, por ejemplo, esta novela que fue llevada al cine por Roman Polanski, bueno, es una historia, es un, esta es una historia en particular de un muchachito que cae en el alcohol un poco para escapar de la vida familiar tan disfuncional que lleva, ¿no? Fue una gran inspiración para escribir Paradise también, sobre todo para entender los motivos por los cuales los jóvenes sienten una gran necesidad a veces de huir en sustancias, ¿no? En este caso es un niño de apenas 12 años que comienza a beber locamente, ¿no? Motivado por las cosas que pasan en su casa. Muy bien, tenemos también Ellas hablan de Miriam Toews, también una historia truculenta, si no nos recuerdo mal. Cuéntanos qué encontraste o qué has encontrado en Ellas hablan. En Ellas hablan es un libro precioso. Digo, podría parecer que es terrible por lo que cuentan, ¿no? Es un grupo de mujeres de una comunidad menonita que se reúnen para decidir qué van a hacer porque han estado siendo violadas por los hombres de la comunidad, sus familiares, sus vecinos, que las han drogado durante años para poder abusar de ellas sexualmente. Entonces, podría parecer que es un libro repulsivo y choqueante por el tema, pero en realidad es precioso. Está narrado por parte de un joven de la comunidad que es el escriba, porque las mujeres son analfabetas. Entonces se reúnen para decidir y él hace las actas de la asamblea. Pero aunque es una voz masculina la que está tratando de explicar lo que está sucediendo, sin embargo están ahí todas las distintas, el dilema de las mujeres entre perdonar como su religión se los impone y hacer algo para solucionar y que sus hijas ya no vuelvan a sufrir estas violencias y cómo además salvar a los muchachitos de la comunidad también de repetir y de recurrir a estas agresiones. Entonces es realmente excepcional la forma en la que la autora plasma las diferentes voces y opiniones de estas mujeres que están en medio de una conmoción terrible y sin embargo recurren a la discusión y a la palabra para solucionar este gran problema. Y vas a hablar también de Muertes Pequeñas de Emma Flynn, que, bueno, una novela negra, si no Sí. recuerdo mal, también impactante, ¿no? Sí, definitivamente una novela negra al más puro estilo. A mí me encantó porque narra el caso, está basado en hechos verdaderos, de una mujer a la que acusan de matar a sus hijos pequeñitos. Y bueno, ella es una mujer que sale del estereotipo de la madre abnegada, porque le gusta la fiesta, porque, bueno, es una mujer que sale con hombres, que es divorciada. Entonces, cómo de alguna forma la comunidad, las autoridades policíacas, los periodistas de la época, esto pasa en los años 60, todos se unen en contra de ella, la linchan y es impresionante. Me encanta la forma en la que la autora muestra esta realidad, es decir, los personajes periodistas, policíacos, son hombres, porque era un momento donde los actores principales de estas historias eran hombres y sin embargo hay el personaje de la mujer acusada de asesinato jamás pierde una dimensión muy humana y yo diría muy feminista. Es una novela que de verdad a mí me impresionó
Y de verdad que uno llega hasta las últimas páginas sin saber qué va a pasar, impresionada. Bueno, ya veis que estamos todo momento viajando por ese mundo de la violencia hacia las mujeres, del caer en el alcohol, de la búsqueda, de la desesperación. Y querías terminar con una referencia mucho más clásica, con Coronación, la primera novela sí. de Donoso, del chileno José Donoso, también muy notable, ¿no? Escritor. Sí. Cuéntanos por qué querías terminar con Coronación. Bueno, he estado leyendo mucho a Donoso, es un escritor que creo que es uno de mis escritores favoritos del boom, y también, bueno, decían de él que era el más literario, ¿no? Y como el menos político, como el más arriesgado, escribió esta cosa maravillosa que se llama El obsceno pájaro de la noche. Coronación es su primera novela, y creo que en ella ya está anunciado todo el programa que Donoso iba a emprender. A mí me encanta porque a él le decían, es que tú aquí logras retratar lo rancio de la clase alta y el choque de clases. Y él decía, la verdad yo solo quise escribir una novela de mi abuela que era arteriosclerótica, ¿no? Y estaba demente. Y ese es genial, a mí me parece delirante, carnavalesca, muy real también, muy cruda a veces. Es una historia de amor, pero también es una historia de melancolía existencial. Es una cosa que a mí me fascina, y quería también hablar de ella porque hace poco que se acaban de reeditar, ¿no? Estos libros eran imposibles, en México al menos, eran imposibles de conseguir más que en librerías usadas, en librerías de viejo. Entonces me parece una fortuna que otra vez estemos viendo en librerías las obras de José Donoso en estas ediciones tan bonitas de Alfaguara. Yo tengo muy presente el libro de su hija, no sé si lo has leído. Sí, Pilar. Cómo no, Correr el Tupido Velo, que es una maravilla también. Sí. A mí se me ha quedado grabado, sí. Si no lo habéis leído, los que estáis por ahí, es un libro imprescindible para entender a Donoso, porque es la historia contada por su hija de un padre, bueno, en ocasiones muy difícil, ¿no? Y sobre todo la forma en la que lo retrata él mismo, como un personaje tan obsesivo como sus propios personajes, ¿no? Fue una figura muy, muy difícil, ¿no? Como creo que cualquier escritor, yo me identifico mucho con él porque yo también soy muy, muy neurótica, entonces le tengo mucho cariño, ¿no? A este escritor que me formó desde adolescente, yo diría. Bueno, espero que no te identifiques con la hija que acabó la pobre muy mal. Bueno. Pero ese libro hay que leerlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Fernanda, yo os dejo con Paradise, os lo recomiendo vivamente, así como Temporada de Huracanes, el anterior. Te deseo muchísima suerte. Ojalá la pandemia nos deje pronto que vengas a España y que viajes por todos los lugares. Nos están viendo desde otros países. Ojalá pronto puedas acercarte a otros países también para que presencialmente podamos disfrutar de tu charla. Y mientras disfrutaremos de tu literatura. Gracias a todos y gracias, Fernanda. Gracias por todo. Un abrazo.